Radio Pintín, buenos días, Argentina. Abre la ventana a la vida, muchacho. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Mal? ¿Para variar? ¿Cómo no te vas a sentir mal? En este país donde todo el mundo discute. Uno dice A, otro dice B, uno dice blanco, otro dice negro. Y no está mal, no está mal, no está mal. Una sola opinión puede estar equivocada. Siempre es mejor escuchar otra campana. Pero aquí, cuando los que dicen A agarran la manija, no escuchan a los que dicen B y viceversa. Y no está mal, no está mal, no está mal. Si nos decidimos por una, hay que seguirla hasta el final. ¿Y si está mal? ¿Y si está mal? ¿Y si está mal? Radio Pinti transmite. Buenos días, Argentina. ¿Por qué nadie a los 9 años sabe leer de corrido en voz alta en la República Argentina? Por nuestra famosa discutida, teorizada, vapuleada, manoseada y desperdiciada enseñanza, mal llamada educación. Señoras, señores, la bonita página, el laberrap de la educación. Simposios y congresos, charlas y conferencias, y no pudieron nunca zanjar la diferencia. Y fueron muchos presos y muchos se rajaron, pero a la enseñanza jamás me la arreglaron. Ni curas, ni milicos, ni laicos izquierdistas, ni los conservadores, ni los revisionistas, liberales, radicales, anarcoperonistas. Todos ellos hablaron y a los pobres alumnos jamás les preguntaron. Y mejor que me calle, que son los alumnos, apenas un detalle. Señor educador, no me rompa las muelas, que a esta educación no la arregla ni mi abuela. Radio Pinti. Buenos días, Argentina. A veces en las noches tengo una pesadilla recurrente. Sueño que estoy en el colegio secundario otra vez. 11 materias por año, 20 bolillas cada una. Materias disímiles entre sí. De las 11 me gustaban 4 y odiaba las otras 7. Pero las tenía que estudiar para tener cultura general, ¿vio? Y no quería, no quería, no quería. Pero tenía, tenía, tenía que estudiarlas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo sabía lo que quería. Usted no cosa, usted va a saber. Estudie, algún día le va a servir. Y alguien, por favor, ¿me puede decir para qué corno le sirven a un actor escritor los logaritmos, el teorema de Tales, la fotosíntesis, las isobaras y las corrientes submarinas del Golfo de México? ¡Cuate! Radio Pinti presenta el pronóstico para las próximas horas. Anuncia entusiasmo en leve descenso con probabilidad de precipitaciones depresivas hacia la noche. ¡Buenos días, Argentina! Y ahora, de mi último LP, Rap de la Educación, segunda parte. En la primera hora, Oriente, Grecia y Roma, quien clavó a Julio César y armó la gran maroma. En la segunda hora, la trigonometría, logaritmos, teoremas y fría geometría. En la tercera hora, sujeto y predicado. Y en la cuarta, dibujo, perspectiva y sombreado. En la quinta, cantamos, andado en mi esperanza. Solfeamos a Mozart, nuestro chifla la panza. En la sexta, qué suerte, va llegando el final. Terminamos el sexto del trabajo manual. Para mañana quedan
inglés y zoología, religión, gimnasia y otra vez geografía. Estudio de memoria como un loro tarado, lo que no me gustaba y me sentía obligado. Y lo que me gustaba no pude saborear por la bronca terrible de tener que tragar lo que yo ya sabía que nunca iba a aplicar. Y así me embalurraron con esta gran pavada, un poquito de todo para nada de nada. Y ahora la nostalgia. Auspicia este espacio el sauna Esplendor Perdido. La mejor atención. Karatecas de ambos sexos, o sea, hermafroditas, lo pondrán en forma. Tócamela otra vez, Sam. ¿Para qué recordar? ¿Para qué volver al pasado si el pasado cada tanto se repite? Siempre con algún detalle diferente. Casi siempre peor. Radio Pinti, transmitiendo en monotonía modulada. Y otra vez, y un plan, y otro plan, plan. Es la sucursal del túnel del tiempo, país tartamudo. Dirige tartamudo. Radio Pinti. Nos ponemos en contacto con el móvil. Móvil número uno, con los jubilados. Escuchamos. Alguna interferencia. Hola, móvil con jubilado. Vamos a retomar contacto en cualquier momento. Sí, viven. Móvil número 2, en la casa de gobierno. ¿Escuchamos? No escuchamos. Móvil número 3, en la Casa de la Moneda. Móvil número 4, en el Congreso. Móvil número 5, en la CGT. Móvil número 6, en el Departamento de Policía. En suma, ¿qué dicen las fuerzas vivas? Hay alguna que otra desprolijidad que espero sepan perdonar. Radio Pinti, monotonía modulada. Temperatura y humedad fuera de los valores normales para cualquier estación. Se espera que las condiciones mejoren en algún sentido. Está entrando el satélite. Móvil internacional, directamente con el Golfo. ¿Estamos en comunicación al fin con el Golfo? ¿El Golfo? En la tierra de Sonora, los hombres son y machotes y la mujer seductora. Auspicia este espacio Bailanta Latina Labios de Fuego. ¿Somos latinoamericanos o qué? ¿Qué? Estrechémonos, abracémonos, toquetémonos y sobre todo confundámonos y cantemos la salsa de la integración. Tango, mambo, cueca y samba, corrido, ranchera, bolero y con habanera, val peruano, raspa y bamba, joropo, salsa, chamamé y milonga. Toma derecho por la Patagonia, dobla a la izquierda para la cordillera. Perdete en la selva de la Amazonia, cruzate a Colombia, Gustavo Bullanguera. Pasa de un salto Perú y Ecuador, y de Guatemala a Guatepeor. Y si la cosa se te pone dura, por favor, no te metas en Honduras. Que no te duela pasar por Venezuela, y allá nomás está el Panamá. Para servirlo, Santo Domingo, que hay de ti si no pasas por Haití. Centroamérica te entuba cuando tú pasas por Cuba. Y de La Habana a la Dominicana, y te quedas un ratito en la bella Puerto Rico. México lindo y querido, y de allí de vuelta a casa. Ay, 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 pasando por Uruguay. Y si no te has integrado, es porque eres un tarado. Sabor. Pero como me gusta.
Auspició este espacio Bailanta Labios de Fuego. De lo nuestro, lo peor. Y ahora nuestro helicóptero móvil sobrevolando Buenos Aires. Veo, veo, ¿qué ves? La gente corre por la City. Hay confusión. Hay muchas villas de emergencia. Hay mucha emergencia en las villas. Los locos se han escapado y han encerrado algunos cuerdos. En la Casa Rosada hay goteras. Gracias por la información. Buenos Aires desde arriba. La Villa Arde. Radio Pinti. El pronóstico anuncia soluciones aisladas con poca probabilidad de cambio. Para mañana, conflictos leves del sur anuncian tormentas políticas con elevado porcentaje de discursos inútiles. Radio Pinti. Llegó la esperanza. Demasiado tarde. Nunca es tarde. Ahora es tarde. Para el futuro, nunca es tarde. Guardapolvos Alborada presentan este espacio. El Cantapintiño. Ídolos del mañana, la infancia y su viva voz. El Cantapintiño y venimos a avisar que esto no es juego de niños, no se vayan a zarpar. No tenemos clarineta, no tenemos que explicar que la pego a motoneta, para el caso nos da igual. No, no, no nos gustan los viejos. No, no, no nos gustan los viejos. El vetusto que me banca es un fósil todo mal. Nunca me casó ninguno ni jamás la va a casar. Estoy harto de escuchar, un día lo voy a cerrar. Con la radio pita el mango y se va a desintegrar. Que otra desprolijidad que espero sepan perdonar. Radio Pinti en monotonía modulada. Radio Pinti presenta Juegue al Hola Pinti. Ustedes, nosotros y el teléfono. Nuestros teléfonos no funcionan, por supuesto. Pero si vos querés comunicarte, te proponemos lo siguiente. Llamá a un número cualquiera y seguramente te conectarán con otro. Ese otro puede ser el nuestro. ¡Te esperamos! ¡Hola, Pinti! ¡Hola, Pinti! ¡Hola! Juegue, juegue, juegue y gane con Hola, Pinti. Auspicia este espacio Librería La Cultural. Bestsellers a mitad de precio. Hola. Hola, Pinti, divino. Gracias por tu mentira. Te hago la preguntita de cultura general. ¿Cuántos años tiene un siglo? 10. Hola, hola. Hola, Pinti, ídolo, te requiero. Gracias, ¿cómo te llamas? Eugenio. Jodete. Te hago la pregunta de cultura general. ¿A qué se llama Mesopotamia? A un animal, el Mesopótamo. Hola, hola.
Hola, Pinky. Ay, qué miedo. Te hago la pregunta de cultura general. ¿Quién salvó al general San Martín en San Lorenzo? El sargento García. Deberíamos quitar las preguntas de cultura general. Deberíamos quitar en general la cultura. Deberíamos quitar. Ya está quitada. Asumamos. Tenemos todo asumido, menos el poder. Auspicia este espacio Clínica La Impotencia, donde todos sus nervios terminaron en crisis. Y después de la crisis, solo una pregunta. ¿Cómo fue que llegamos a esto, vida mía? Radio Pinky, transmitiendo en monotonía modulada. Estoy cansado de vivir enamorado de mí mismo. Estoy ya harto de mi imbécil y tarado narcisismo. Quisiera verme una vez más en el espejo y preguntarme dónde está aquel pendejo que yo fui. Ganador del Festival de la Otitis, Pepe Argentino y su tema ¿Qué fue de aquel pendejo? Búsquelo en cualquier tacho de basura. Hola Pinky. Hola Pinti, el teléfono, vos y yo, auspicia este espacio, Asociación Pro Vida. No te tires, no tires, no dispares, no te arrojes. Piensa en tus hijos, piensa en tu esposa, piensa en tus padres, piensa en tus hermanos, piensa en tus amigos y sobre todo, piensa en tus enemigos. ¿Te imaginas lo contentos que se pondrán cuando se enteren? Lo bueno que tiene tocar fondo es que, primero, al menos tocas algo. Segundo, que más abajo no puedes ir. Y tercero, que ya no estás más en el aire. Radio Pinti presenta... ¡Hola, Pinti! ¡Hola! 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 Soy Ramiro Barrio Norte, 42 años. Descubrí que mi mujer me engaña, mis hijos no me quieren, el médico acaba de decirme que mi amante es portadora de SIDA... Y mi empresa está amenazada por denuncias de corrupción que pueden involucrarme. Y me acabo de quedar sin agua. Tu llamado es un canto de esperanza. Acabas de demostrar que para ser desgraciado en este país no basta con ser jubilado, maestro, obrero o artista. Sigue adelante. Tu deterioro es consuelo para muchos. Todo sirve, nada se tira. Todo se transforma en basura. Compactadoras, el olvido. Tu basura compactada no será negociada. El olvido se encargará de todo. Radio Pinti. Hola Pinti, llame y charlemos. Contame tu fracaso. Mi problema es que estoy solo. Mi problema es que estoy con gente horrible. Mi problema es que tengo miedo. Quiero una pareja, me quiero separar. ¡Mambo! Quiero una familia, mi familia me tiene harto. No tengo plata, no sé qué hacer con la plata. Hay demasiado sexo, estoy caliente. ¡Mambo! Me han robado, yo no tengo ni plata para que me roben. Los impuestos me van a matar. Ojalá tuviera que pagar impuestos, sería rico. ¡Estoy caliente! ¡Mambo! ¡Paren, paren, paren, paren! ¿Quién conectó todas las líneas? ¡Corten, corten los micrófonos! ¡Cierren los micrófonos! No puedo contestar, no tengo nada que decir. No puedo, no puedo, no tengo. No se me ocurre, no se me antoja, no me dejan. ¡No quiero! ¡Mambo! Radio Pinti transmite Último Rap en Buenos Aires. ¿Qué tendrá Argentina? Tiene valles y montañas y tiene los cuatro climas. Tiene pampas, arroyuelos, tiene lagos, tiene minas. Tiene trópico, arrayanes, eucalipto, ligustrina. Tiene puma de humahuaca, tiene cabras, tiene vacas. Tiene tigre, puma, zafra, yacimiento, cataratas. ¿Pero qué más tiene? ¿Cuál es su destino? ¿Tiene todo eso? ¡Sí! ¡Y tiene argentinos! ¡Mambo! Dictaduras, democracias, dictacracias, demoduras. Prohibiciones y permisos, mano blanda, mano dura. Ollas que se abren, ollas que se tapan, ollas que se rajan, y ollas populares. ¡Mambo!
Dólar alto, dólar bajo, peso débil, peso fuerte, plata dulce, bicicleta, estatismo, privatismo, te jaque y en camiseta. Si el transporte es estatal, es un bondio sin igual. Y el transporte que es privado te lleva como ganado. La TV privatizada es igual que la estatal. Mis teléfonos no andan y me los cobran igual. Somos como unos doctores que sabemos nuestro mal. Y a los que siempre nos falla el maldito instrumental. Y deja abierto el garaje que ahora viene la mensaje. Yo te juro, no hay tu tía, no hay paquete, ni medida, ni discurso, ni teoría que haga mejorar un pueblo si la panza está vacía. Y el móvil, y el helicóptero, y el pronóstico, y la tanda, que no aguanta más, que quiero vivir aquí, que no puedo aguantar, que tanto frenesí, ¡Nando! Esta radio trucha, que no aguanta más, como nadie escucha, se autodestruirá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Volveremos a acostumbrarnos. El sol saldrá otra vez, y si está nublado, se habrá nublado como otras veces. Y si llueve, no debes olvidar la frase de Noé al 34º año de aguantar el diluvio. Él dijo, siempre que llovió, paró. Aprende a gozar las cosas simples, caminar, respirar, ir al baño, mirarte al espejo y saber que cada día nace una nueva esperanza y también cada día nace un cretino egoísta, salvaje y ridículo. Pero a ese no lo sufrirás hasta que no crezca. Así que aprende a valorar lo positivo de la vida. Y ahora, a la cama. Si estás solo, sueña. Si estás acompañado, sé creativo. Si son más de tres, exige análisis. Y aún solo, debajo de la almohada, por lo que pudiere pasar, nada de tener un arma. Solo tu preservativo. Radio Pinti cierra su transmisión del día de la fecha. Buenas noches.
congresos, charlas y conferencias, y no pudieron nunca zanjar las diferencias. Y fueron muchos presos y muchos se rajaron, pero a la enseñanza jamás me la arreglaron. Ni curas, ni milicos, ni laicos izquierdistas, ni los conservadores, ni los revisionistas, liberales, radicales, anarcoperonistas, todos ellos hablaron y a los pobres alumnos jamás les preguntaron. Y mejor que me callen, que son los alumnos, apenas un detalle. Señor educador, no me rompa las mierdas, que a esta educación no la arregla ni una abuela. Radio Pinti. Tiene valles y montañas y tiene los cuatro climas. Tiene pampas, arroyuelos, tiene lagos, tiene minas. Tiene trópico, arrayanes, eucalipto, ligustrina. Tiene puma de humahuaca, tiene cabras, tiene vacas. Tiene tigre, puma, zafra, yacimiento, catarata. ¿Pero qué más tiene? ¿Cuál es su destino? ¿Tiene todo eso? ¡Sí! ¡Y tiene argentinos! ¡Mambo! Dictaduras, democracias, dictacracias, demoduras. Prohibiciones y permisos, mano blanda, mano dura. Ollas que se abren, ollas que se tapan, ollas que se rajan, y ollas populares. ¡Mambo! Dólar alto, dólar bajo, peso débil, peso fuerte, plata dulce, bicicleta, estatismo, privatismo, pillaque y en camiseta. Si el transporte es estatal, es un bondio sin igual, y el transporte que es privado te lleva como ganado. La TV privatizada es igual que la estatal, mis teléfonos no andan y me los cobran igual. Somos como unos doctores que sabemos nuestro mal, y a los que siempre nos falla el maldito instrumental. Y deja abierto el garaje, que ahora viene la mensaje. Yo te juro, no hay tu día, no hay paquete, ni medida, ni discurso, ni teoría, que haga mejorar un pueblo si la panza está vacía. Y el móvil, y el helicóptero, y el pronóstico, y la tanda, que aguanta más, que yo vivo aquí, que no puedo aguantar.